¿Cómo ves, José Ramón? Mucho caos en la parte de orden. Falta mucho orden, mucho orden. Es un postre muy sencillo, pero si no hay orden, se va todo el... hay caos. Los postres es disciplina, 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 y tú eres el maestro en este caso. Se tiene que aclarar mucho en la parte de trabajar limpio, ¿no? O sea, sí, ahí hay catástrofes evidentes, ¿no? En este lugar, lo supe. Yo sabía que esto iba a ocurrir. Yo conozco a mi gente. A ver, también hay casos muy buenos, ¿no? Alan va tranquilo, va bien, está haciendo las cosas con orden y es el más limpio de todos. ¿Quién ves peor, a Gonzalo o a Carmen? Yo creo que a Carmen. Aventé el chocolate, como me dijo el chef, y después acomodé por ahí las fresas y unas se cayeron. Dije, se ven bonitas, hay que se caigan. Cocineros, 4 minutos, ¿oído? Realmente, esos emplatados con chocolates todavía no aprendo. Entonces, puse el primero y dije, esto se ve horrible. A lo mejor estaba demasiado espeso y por eso estaba más difícil de manejar. Cocineros, último minuto. Anet dice, queda 1 minuto. Y yo dije, está jugando, claro que no. Y volteé en el reloj, decía 1 minuto. Y pues ya yo saqué mi postre inmediatamente. No lo dejé reposar y lo volteé. Cocineros, ahora los chefs van a probar sus platos. A ver, patita chueca, por favor, preséntame tu plato. Me avergüenza. Hey, dale, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes qué parece? ¿Qué parece? Parece que le atravesó por encima un camión al fondant y se fue arrastrando por la avenida. Sacando sangre y chocolate. Pues es puro chocolate, no está el pan. Viniendo de ti, que la expectativa en ti era muy alta, no solamente de los jueces, sino también de tus compañeritos, sí. Que se supone que tú eres así como el hada de los postres. Ay, tampoco. Eso mira, sí. Nomás el mugro que hiciste. Ahora me da vergüenza. Ahora sí metiste la pata. No puede ser que yo, siendo una repostera, no pueda haber sacado un postre bien. Lo más importante dentro del molten era haberlo hecho y se va directo al refrigerador. Pues el chocolate es en base a cristales, ¿sale? Entonces, si nosotros no le damos el tiempo, no vamos a generar esos cristales. Al no tener la capa, sucede esto. La implosión hace que se truene. Yo siempre lo digo, prepara como si fuera para tu mamá. Y esto yo no se lo doy a mi mamá. No, ni de broma. Me avergüenzo tanto de haberle entregado un postre así a José Ramón Castillo. Me avergüenzo. No tienes una idea. No tengo cara. Alan, adelante. No quiero llorar antes de que me peguen, pero sí tengo la poquita incertidumbre de cómo está el centro, si tiene la consistencia, pues, que nos piden. ¿Sabes qué me gusta de un cocinero? ¿Qué? Que tenga hambre, te mueres de hambre. Sí, la verdad, sí. Bien, Molten. Ahí tenemos. Bien, muy bien. Gracias, Che. Yo te deseo éxito, porque la suerte es para los haraganes que no se la merecen. Para mí es muy importante que un chef tan reconocido a nivel mundial que te dé como alientos, pues, de que sigas. Me gustó mucho. Mira cómo escurre, que es muy bonito, cómo escurre. Eso da emoción, hasta da ganas de probarse. Alan lo veo como un competidor astuto que sabe cómo jugar con los sentimientos de la gente. Porque él se hace mucho el papel de yo soy pobre y no sé nada, entonces quiero aprender. Es como si yo dijera, tengo un hueso roto y tengo un hueso roto y tengo un hueso roto. Y todos pónganme atención. Marlene, por favor, ¿nos presenta su plato? Sí.
¿Quién es Michelle Brass? Es estudiante de astronomía, ¿cierto? Ok. Una de las cosas más tristes y decepcionantes de todos los estudiantes, o de casi todos, es que no tienen cultura gastronómica. No tienen idea de quién es la persona que hizo este postre. Es un francés. Es un postre muy famoso que se hizo en la década de los 80s. Es el postre más copiado del mundo. No podemos reducir nuestra experiencia en cocina a hacer platos. Quieres ser chef, necesitas tener cultura. Y eso no lo tienes. Este parece un brownie, de hecho. No que te había salido bien. ¿Tú me dijiste? Es que hice dos y el otro, cuando lo partí, sí escurrió. No, ese es un cuento chino. Fíjate que no. Esa no me la trajo. ¿Sabes cuál es el problema más grande que hay ahorita con los alumnos de gastronomía en el país? Que hay demasiadas escuelas y prostituyen nuestro oficio. ¿Sabes qué es lo que más me duele cuando yo salgo del país a representar a mi mismo país? Que creen que nosotros no sabemos hacer nada. Que nosotros no estudiamos, que seguimos durmiendo abajo de un cactus. No quiero que te enojes. Enójate contigo mismo. Estamos claros. Ve la estética de tu salsa. Ve el acomodado de tu fruta. Mira la crema. Está brillante. ¿Qué te cuesta dar ese puntito más? Marlene, ¿serías tan amable de responderle al chef? Sí, chef. Gracias. Estoy muy molesta. Soy un estudiante. No soy chef. Para hacer algo perfecto que jamás en mi vida había hecho. Aceptaba tantas críticas, tantos regaños, pero ya no. Estoy harta de todo. Ya no aguanto. Diane. Vente. Ay, no lo vea. Ni me voy a acercar ahí. Nomás quiero decirte que es un día lamentable para la repostería internacional. Es lo que voy a decir, ¿sí? No me voy a acercar ahí. No puedo acercarme a esa cosa. Se asustaron del emplatado y, pues, obviamente, pues, no se les antojó probarlo porque faltaba la presentación. Pero, pues, eso también es culpa mía. A ver, Tiane, dame tus manitas. Dame tus manos. Aquí hay talento, Tiane. Pero no han puesto atención. Todos no han puesto atención. Esto no es posible. A mí me da pena ajena con el chef. Imagínense a mí. Quiero que me traiga la tierra. Un cliente es lo más preciado que puedas llegar a tener. Y te puedes cargar el trabajo de tu gente, ¿eh? Tienes la obligación de cerrar la experiencia de un comensal en tu restaurante. Te cargaste al de la entrada, te cargaste al del fuerte, te cargaste a los meseros, te cargaste a todos. Simplemente por un postre así. Hermana Flor, adelante. La oportunidad fue bien tomada. Repetimos bien el plato, ¿no? Hay mucha inseguridad, ¿sale? De que es que yo no puedo. Sí, sí puede. Está limpio, está lindo. Vamos a ver. Bien, la manzana. Bien. Esto es lo que yo quiero, que se sienta crudito. Ya tenemos el molde. Está muy bien hecho. Muy bien logrado. Yo quiero que me visite cuando usted salga aquí. ¿Cómo no? Se mocha con el medio millón y ahí nos vemos. Bella. No voy a decir nada del plato porque lo evidente por sí mismo no requiere demostración, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? El plato. ¿Por qué no lo dices? ¿Eh? Dímelo. Quiero escucharlo. Dígalo sin miedo, hermana. Dígalo sin miedo. Mi plato fue el mejor. Gracias. No presumo grandezas que superan mi capacidad. Yo soy humilde, sencilla. Señores del jurado, les corresponde tomar las siguientes decisiones. Los dos mejores platos y los cuatro peores platos. ¿No pueden ser más de cuatro?
No pueden ser más de cuatro. ¿Tienen ya una decisión? La tenemos. Adelante. Bueno, vamos a mencionar los dos mejores, los que realmente se esforzaron, hicieron el trabajo y fueron la brecha del equipo de hoy. ¿Sale? Alan. Hermana Flor. Si quiere, puede tomar uno de esos de ahí, hermana Flor. Que tanto le gusta. Ya pasé cuatro veces. No me gusta ser capitana. Ni estar en los negros tampoco, ¿eh? Pero quiero quedarme neutra, en medio. Un chef no se lo da un papel o un grado en una escuela, no. Es el día cuando su gente le da ese aplauso, lo recibe como chef y lo busca como el hacedor de respuestas. En verdad, felicidades a los dos. Gracias. Gracias. Hermana, usted capitalizó la oportunidad que se ganó a pulso. Muchísimas felicidades. Ya hace una gran cocina. Le falta dar ese brinco al emplatado. Hoy lo dio, por lo cual todos estamos muy contentos. Alan, hiciste un gran plato. Tienes esa sensibilidad de ir probando, de ir sintiendo, de ir evolucionando conforme va pasando el tiempo y eres observador. No pierdas esa capacidad de ver, esa capacidad de sentir. Bien, siempre tiene que haber la punta. La punta se la lleva usted, Flor. Felicidades, señora. Gracias, señor.